Bien, a esta hora damos inicio a Peruanos Emprendedores. Tenemos al médico cirujano Joseph Elí con nosotros y para contar un poco la historia y por supuesto también. Un gusto poder estar con ustedes. Gracias. ¿Cómo están? El gusto es para nosotros tenerlo aquí en el programa. Y bueno, que nos cuente un poquito, ¿cuánto tiempo tienen ustedes ya en el mercado? ¿Cuánto tiempo tienen ya dando los servicios que están dando a todos los peruanos? Bueno, tenemos aproximadamente más o menos mes y medio, recién hemos iniciado. Y gracias a Dios que, bueno, estamos empezando poco a poco. Y bueno, aquí esperando de que la teleaudiencia, la audiencia puedan, gracias a ustedes, también confiar en nosotros. Claro, perfecto. Cuéntenos un poquito la línea de la empresa, reiterarles, por supuesto, los servicios que ustedes brindan, cuál es un poco el horario de atención, para que pongamos en contexto un poco al público. Sí, el consultorio Médico Corales surge, pues, la idea de lo que nosotros llamamos corales no es básicamente una planta, no es un objeto, sino que básicamente son las siglas de lo que es corazón, alma y espíritu. Y esto va enfocado básicamente a poder brindar una atención no solamente para paliar o aliviar las molestias físicas en el cuerpo, sino también poder dar una salud integral, es decir, tanto en el alma, tanto en el espíritu. Nosotros formamos parte de esta empresa, tanto mi esposa, que es obstetra, y mi persona. Hemos iniciado este proyecto con la ayuda de Dios para seguir adelante, ¿no? Manejamos el rubro ahorita de todo lo que es medicina general. Estamos recién contactándonos con algunas especialidades. Manejamos durante el día, ¿no? Estamos a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Una sola sucursal en Lima, doctor, o están pensando abrir otras más adelante? La verdad que nuestra visión es crecer, nuestra visión es tener varias sucursales en varias partes del Perú. Por ahora solamente estamos acá en San Juan del Lurigancho, al frente de lo que es el segundo metro, un metro de bici. Y lo que es nuestra visión es poder crecer, llegar a ser pues una gran clínica y tener varias sucursales en todo el Perú. Interesante. Ahora, estamos saliendo de una pandemia. Si bien es cierto, ya un poco a poco estamos entrando nuevamente a una normalidad, entre comillas, ¿no? Porque siempre con los cuidados necesarios. ¿Cuáles han sido las enfermedades que se han ido agudizando después de esta pandemia, de las cuales ustedes han tenido? Pandemia en lo que es la región de Cerro de Pasco. Allí estuve colaborando con lo que es el Comando COVID regional y la verdad que hemos vivido tiempos muy difíciles, tanto para nosotros, tanto para mi esposa y para mí, que formó parte de este proyecto de consultorio médico Corales, como también para nuestros más allegados amigos. ¿Quién ha perdido un familiar? ¿Quién ha perdido un ser querido? Y justamente síndrome postraumático, podríamos llamarlo así, este shock, este golpe emocional que ahora las personas están teniendo. Las personas básicamente vienen a consulta médica teniendo este estado post-COVID. Primeramente un estado psicológico, un estado de tensión, de ansiedad, de melancolía, tristeza, vienen el virus ha afectado tanto el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal, y estamos aquí justamente nosotros para tratar esas molestias post-COVID. Todas las personas no son iguales, sabemos, doctor, pero al finalizar esta enfermedad, usted mismo lo ha dicho, quedan secuelas, ¿no? ¿Cuáles serían esas secuelas, digamos, que yo tendría que tomarle atención
y tendría que tocar la puerta del consultorio médico Corales para poder tener la atención, porque yo puedo pasar por alto, de repente subiendo escaleras tengo un cierto cansancio, y digo, bueno, debe ser por el momento, ¿no? O de repente por ahí tengo un poco de visión borrosa, de repente sentimiento que pueda tener. ¿Qué es lo que ustedes más o menos ponen en alerta a los pacientes para decir, no, aquí hay que ya pasar una atención? Bueno, básicamente nosotros estamos... primordial. Sabemos que este virus ha dejado secuelas tanto cardíacas, tanto pulmonares, tanto neuropáticas, por ejemplo, los famosos calambres o adormecimientos, esos famosos tipo bostezos largos, esos dolores todavía de cabeza o esos dolores subescapulares en la zona dorsal, en la espalda. Normalmente lo que se recomienda es pasar por fisioterapia y rehabilitación. Lo que acá nos preocupamos por los pacientes es que no vuelvan a hacer una nueva rehabilitación. Sabemos que la mayoría de personas actualmente tienen lo que es la segunda, tercera, ahora ya la cuarta dosis para nosotros, que justamente ayer me acabo de poner mi cuarta dosis, y bueno, nuestra preocupación está en las reinfecciones y en las personas que aún la inmunidad no está totalmente cubierta, o sea, la inmunidad no está totalmente fortalecida. Sabemos que el virus ha dejado... el músculo respiratorio, se ha debilitado lo que es la función de la respiración. Justamente nosotros estamos enfocados en poder diagnosticar en una nueva infección estos nuevos síntomas que pueda tener la persona. Si bien es cierto, se ha indicado ahorita ya que tiene la cuarta dosis, ¿hay tratamiento para los, digamos, síntomas que uno puede tener después de la inyección, después de la vacuna? Porque, bueno, la primera y la segunda, las personas han estado un poquito reacias, se la han puesto, pero la tercera como que había una ola grande de que iba a ser un poco fuerte, ¿no? Y a algunos les chocó, ¿no? A algunos les chocó bastante fuerte también, ¿no? Así es. Bueno, la verdad es que cada cuerpo, cada persona es distinta una de la otra y así mismo las reacciones. Por ejemplo, algunas personas únicamente manifiestan dolor en la... Empecé a sentir un dolor subescapular en la zona de la espalda, en el lado derecho. En la noche me acuerdo que tuve febrícula y al día siguiente estaba bien. Al cambio, algunas personas han tenido reacciones muy, muy fuertes, pero la idea... es que estos síntomas puedan ser tratados de manera sintomática. Es decir, si es que hay fiebre, da un antipirético, si es que hay dolor, probablemente por ahí un analgésico. Básicamente el tratamiento de esta vacunación está basado en el paracetamol. En el paracetamol que se puede tomar hasta cada 6 horas, paracetamol de 500 miligramos, que puede bajar la temperatura, en este caso puede bajar una fiebre o en todo caso el dolor. Pero más de ello no es recomendable tomar. Hay personas que... se automedican con acitromicina y diversos fármacos que no tienen nada que ver con lo que se indica para estos síntomas que ocurren luego de... Entre otros tratamientos que ustedes dan es el tema de la diabetes, ¿no? Y la hipertensión también, que es algo que también en esta pandemia se ha descuidado un poco, porque bueno, hemos estado, venimos de un encierro, venimos también de todos los problemas que acarre el tema económico, el tema psicológico, y que a algunas personas de forma emotiva les puede subir también la glucosa, ¿verdad? Entonces, este tratamiento que ustedes manejan, digamos, ¿cuál es, cuáles son las recomendaciones que tienen al respecto? Bien, en cuanto a este tema, la diabetes es un problema con índices muy altos a nivel del Perú y el mundo. Sabemos que la diabetes es un problema que se ha querido controlar ya por mucho tiempo atrás, sin embargo, nuestra forma de vivir, nuestra forma de alimentarnos, la nutrición, pues es un déficit total en el Perú, en sí, en el mundo entero, ya que no le damos prioridad a esta enfermedad. Que es por vida.
¿En qué radica o en qué radica o en qué, cuál es la causa de esta enfermedad? Es la elevada azúcar. En este caso hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, ¿sí? Que es la diabetes que se diagnostica en jóvenes, niños, y la diabetes tipo 2, justamente en donde nosotros incidimos, que es la diabetes ocasionada por nuestra mala nutrición. Justamente este elevado consumo de azúcares es lo que hace que se eleve el nivel de glucosa en nuestra sangre y al llegar a un punto en el que nuestro organismo ya no puede tolerarlo, es que genera diversas complicaciones. Por ejemplo, hay complicaciones que se dan pasados los 10 años de glucosa elevada en sangre, como es las complicaciones en la vista, lo que se le llama la retinopatía diabética, afectación en la visión. La visión empieza a disminuir y al final este problema que ocurre pues, en los miembros inferiores generalmente, en donde básicamente las personas empiezan a sentir un hormigueo, un dolor extraño a nivel de los miembros inferiores, los pies, terminando en que la persona deja de sentir dolor, deja de sentir estímulo, y eso conlleva a que al realizarse una herida en el pie, en el dedo, no lo siente. Y es ahí donde surge el término de piético, en el que esta herida no sana, la persona no le duele y se va haciendo cada vez más grande y puede terminar en consecuencias como amputación del dedo o amputación del pie, en el peor de los casos, amputación de la pierna y muchas otras molestias que conlleva no manejar o tener un buen manejo de la diabetes, cosa que aquí en el consultorio médico Corales, eso es nuestra prioridad, manejar estos síntomas, manejar bien la nuestro público que nos está viendo, hay que tener en cuenta cinco síntomas principales de la diabetes. Tanto la poliuria, o lo que le llamamos nosotros las 5P de la diabetes. La poliuria es abundante orina, la persona orina mucho. La polidipsia, que en este caso es la persona tiene mucha sed. La polifagia, que es la persona quiere comer mucho. Y por último, y en el transcurso de los años, la pérdida de peso. Las 5P que se manifiestan ya en una diabetes instalada y que es necesario que pueda acudir al médico inmediatamente. ¿Hasta cuándo, digamos, que se puede controlar una diabetes? ¿Hasta qué momento? Porque a veces es muy avanzada y ya no se puede, ¿no? ¿O sí? No, no le escucho muy bien. Entró una llamada a su celular hace un momentito, creo, al parecer. Por eso es que se ha bajado un poco el volumen. A ver si. Sí, Escucharle. vamos a esperar entonces que pueda mejorar ahí la comunicación. Nos decía el doctor, nos hablaba un poco sobre el tema de la diabetes, así es que bueno, vamos a intentar comunicarnos con él. Ha ingresado una llamada a su celular, es por eso que ha perdido un poco el audio, pero ojalá podamos tenerlo. A ver si nos escuchan el doctor, a ver, mejor. Bien, a ver, doctor, ¿ahora nos escucha mejor? Bien, vamos a esperar entonces que pueda mejorar la comunicación. A ver. Sí, ahora Doctor, sí lo escucha. ¿nos escucha mejor? Bien, vamos a esperar entonces. Es aquí en Onda Digital Televisión, estamos en simultáneo con la plataforma de radio, hablando un poco del tema de salud que es muy importante, ¿no? El tema de la diabetes. Le vamos a preguntar sobre la atención al domicilio, que es importante también, porque esta atención al domicilio no todas las clínicas lo dan, y es importante porque hay personas que no se pueden trasladar hasta la clínica, y lógico, ya con esta ayuda van a poder tener la atención necesaria. Vamos a ir a una pequeña pausa para esperar nuevamente la conexión del doctor. Y continuamos con esta entrevista que, por supuesto, está interesante. Si ustedes requieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer a través del 924-699-282, a través del WhatsApp de Onda Digital Televisión, para que puedan ustedes
por supuesto, participar. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Onda Digital Televisión. Doctor Joseph, ¿nos escucha? Aquí es. Muy bien, le consulté. Sí, ingresó una llamada a su celular y eso es lo que interrumpió. Ahora, le quería consultar sobre algo importante, el tema de la atención a domicilio. Creo que todavía la están teniendo o ya no la tienen. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, justamente la atención a domicilio ha sido el pilar en esta pandemia, ya que las personas no han querido ir a los temor de contarse por el temor pues que se ha tenido en toda esta pandemia de que han llevado a los familiares y no han recibido pues una atención inmediata, que obviamente se sabe que es por la abundante demanda que ha habido de pacientes en medio de todos estos picos que ha habido. Entonces, justamente por ello es que nosotros hemos trabajado a domicilio, un tratamiento temprano para esta enfermedad de COVID y también para otros tipos de afectaciones también en otras partes del organismo. Nosotros continuamos con el servicio a domicilio para las personas que deseen, podemos ir a sus hogares. Nuestro pilar está en la atención, como nuevamente les mencioné, no solamente de poder tratar el cuerpo físico, sino nuestro lema es poder tratar tanto el alma, tanto el espíritu, porque sabemos de que el ser humano no solamente es materia, sino que también está constituido por un alma y por un espíritu. Todos necesitamos de esa paz de Dios, todos necesitamos de esa paz interna que solamente nos puede dar un tratamiento que no solamente es médico, sino también espiritual. Justamente estamos yendo a las casas haciendo una revisión física minuciosa. Que no se puede hacer un adecuado examen físico. Básicamente en nuestras visitas médicas lo que hacemos es revisar al paciente todos los sistemas y órganos y poder conversar, se podría decir, cara a cara con el paciente, poder escucharlo, poder escuchar de repente tanto todos los síntomas y también poder revisar, ¿sabes? La auscultación, la inspección, la palpación, de todo lo que se pueda revisar en ese momento al paciente. Qué importante. Bueno, eso es importante porque hay personas que definitivamente no se pueden movilizar, ¿no? Hacia un consultorio médico, es muy complicado. Entonces, si ustedes llegan hasta ahí, qué importante es, sobre todo, no solamente como usted indica, ¿no? El tema del organismo, sino también el tema del alma, que es muy importante también, ¿no? El espíritu, para poder levantar el ánimo también a las personas que están con ciertas dolencias. Doctor, para ir cerrando, ¿qué cobertura tienen en Lima? ¿Solamente en el distrito donde está el distrito en el que se encuentre, desde los distintos conos, de San Juan del Gancho, todos los conos realmente ya hemos visitado a varias casas, a varios lugares, hemos ido a Ate, hemos ido a Puente Piedra, hemos ido por todo, hasta el cono norte, no hay ningún problema, saben que en cuanto a lo que se refiere a su salud,
No hay distancia, no hay tiempo, no debería haber ningún obstáculo para poder tratar la salud, y cuanto más si es una atención integral, porque ese es nuestro lema. Vamos, nosotros cuidamos tanto el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Muy bien, perfecto. ¿Cómo podemos ubicarlo, sus números telefónicos, sus redes sociales y también lo importante, qué horario de atención tiene? Ah, excelente. En cuanto a los números telefónicos, nuestro número telefónico es el 994-010-912. Se puede comunicar ese número, lo vuelvo a repetir, el 994. Repito nuevamente, el 902-591-126. Pueden reservar su cita a domicilio. Recuerden que también podemos ir. Tenemos personal también para lo que es laboratorio clínico, en el cual le podemos sacar su muestra a domicilio también y poder dar también una ayuda complementaria a lo que es la evaluación física. Muy bien, excelente, Estamos doctor. ubicados Entonces, aquí, ¿no? sí. Me quedo ahora acá en Girón Río Guayaga, número 427, en San Juan de Lurigancho, altura del metro de Vice, altura del paradero 8 de la avenida Vice. ¿Hay que sacar cita para la atención o podemos ir directamente al consultorio por el tema de estos protocolos que hay ahora? La verdad es que nosotros ahorita tenemos, como recién hemos iniciado, estamos recibiendo básicamente a las personas que viven por acá. Eso es lo que estamos realizando el día de hoy. Muy bien, doctor. Perfecto. Quedó claro entonces. Quedó claro también el servicio que ustedes brindan, que es un servicio a uno. Se preocupan muchísimo por sus pacientes y les brindan el cariño necesario también para poder salir adelante. Gracias por estar con nosotros. Que pasen una muy buena tarde. Igualmente, muy buenas tardes y bendiciones para todos. Un abrazo, doctor. Vamos a la pausa. Regresamos con más.